qué es el programa Sembrando Vida. Primero decirles que el caso del programa Sembrando Vida ve a la unidad campesina como el núcleo a donde nosotros vamos a entrar a participar, con la familia campesina. ¿Por qué con la familia campesina? Porque en la familia campesina todavía se guarda una reserva de valores. Esos valores morales y culturales también nos ha demostrado que han tenido resistencia, que ha sido una unidad eficaz y eficiente en el tiempo, y también han sido los guardianes socioambientales de los principales espacios de biodiversidad en este país. Por eso, Sembrando Vida está integrado en zonas, en áreas naturales protegidas, en las zonas de amortiguamiento, en los estados que iniciamos el trabajo. ¿Cuál es el planteamiento de Sembrando Vida? Primero, que lograr regenerar el tejido social, el tejido en la comunidad, a través de la metodología de comunidades de aprendizaje campesino, regenerar la tierra. Hablamos nosotros de sistemas que fomenten el tener suelo y estos ingresos nos están demostrando que están conteniendo ya la migración, que la gente empieza a tener un recurso de manera mensual y ese recurso de manera mensual hace que se quede a trabajar. Y se queda a trabajar y está trabajando su tierra. Eso es lo más valioso. Y cuando trabajas tu tierra, todo el esfuerzo, todo el trabajo que haga en esa tierra, será los frutos, el valor agregado, es para él y para la familia. ¡Listo!